Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya para este momento que estamos viendo el video, pues ya les tuve que haber definido cómo va a ser el modelo de trabajo en esta materia, en este parcial. Pero pues aquí también se los digo, aquí en el video. Bienvenidos, me da mucho gusto estar con ustedes, saludarlos aquí tanto en el aula como a través de la pantalla. Y les explico, vamos a empezar explicándoles, déjenme acomodarme los Vamos a comenzar explicando cuál va a ser el modelo de trabajo en este segundo parcial y sobre todo en la materia de introducción a las ciencias sociales. Ya conmigo, pues ya llevaron la materia de informática, pero vamos a ver que la materia de ciencias sociales es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí es una materia donde se presta mucho a la divulgación, donde se presta mucho al estudio, al análisis, a centrarnos un poco más en lo que es el ser humano. Y pues concatenándola o comparándola con informática, pues vamos a ver también que entra mucho lo que es la comunicación dentro de las ciencias sociales. Vamos a empezar por nuestra primera sesión. Nuestra primera sesión se llama el ser social. Bien, el ser social. ¿Qué es? El ser social, pues somos todos los individuos que compartimos un espacio dentro de una sociedad. Nadie, absolutamente nadie puede ser una persona aislada de la sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos necesitamos de todos, ¿ok? No puede haber una persona que diga, ¿sabes qué? Yo voy a ser independiente, yo no quiero tener relación con ninguna persona, yo no quiero tener comunicación con ninguna persona. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, unas personas necesitamos de otras. Las personas ermitañas, las personas que viven fuera de la sociedad, pues en algún momento tienen que relacionarse con alguna otra persona. ¿Para qué? Para muchas veces cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo, el pago de algún servicio, el pago de algún recibo, la compra de alguna necesidad básica, por ejemplo, que es comprar gas, comprar alimento, comprar gasolina. En ese momento, esa persona ermitaña va a necesitar de otra persona para suplir su necesidad, para surtirse de ese insumo que la otra persona, que la otra persona, que la persona ermitaña ocupa. ¿Podemos ser aislados de la sociedad? Pues podemos decir que sí, ¿ok? Alguna persona que no le guste convivir con otra persona, con un grupo de personas, pues se puede aislar en una soledad, en un ermitañismo, pero pues no es recomendable. No es recomendable porque pues empiezas a aislarte del mundo, a centrarte en ti mismo y terminas, pues vamos a decir que terminas loco por no convivir con ninguna persona. Muestra de ello o seña de ello fue todo el problema social que se dio ahora en época de pandemia, cuando aislaron a las personas que no te podías comunicar. No me acuerdo con quién estaba platicando, que les digo que ya en el tercer, cuarto mes de aislamiento, pues la licuadora me estaba contando chistes y me reía de los chistes de la licuadora. ¿Por qué? Porque no veías a otra persona. Yo veía a mi familia, pero pues mi familia también
También tenía sus ocupaciones. Mi esposa es maestra, pues desocupaba hasta las 3 de la tarde en las clases. Mis hijos tenían clase. Pues cada quien estaba en su rollo de actividades. Y aunque podíamos disfrutar de tiempo en familia, pues no disfrutábamos con otras personas. A tal punto que pues llegó a haber personas COVIDfóbicas que no aceptaban a ninguna visita en su casa. Y se justifica, ¿no? Por la pandemia, que no querían salir, que no querían convivir, aislaron a sus familias y pues esto trajo consecuencias sociales. Tú, yo, que estamos viendo este video ahorita, tenemos consecuencias sociales a causa de la pandemia del COVID, pues, del COVID que se empezó a dar a partir del 2019, en principios del 2020 y que ya se declaró en marzo del 2020. Donde pasamos casi 2 años encerrados en nuestras casas, sin convivir, sin tener mayor relación con otras personas, más que lo que podíamos tener a través en línea, a través de una puerta, de una ventana. Y pues nos aisló, como le digo, tenemos ciertos problemas. Yo hasta ahorita me estoy adaptando otra vez a dar clase presencial, porque siendo franco, yo también batallé para adaptarme otra vez al modelo presencial. Me sentía tan cómodo y me gustó tanto el modelo en línea que me costó adaptarme de nuevo a el modelo presencial. Bien, entonces ese es el ser social. El ser social somos tú, somos yo, que requerimos platicar, que requerimos convivir con otras personas para poder primero que nada mantener nuestra cordura mental, para primero que nada poder mantener nuestro nivel estándar, por decirlo así, de ser una persona social, ¿okay? Para suplir necesidades, para convivir, para estar en una clase, para estar en un grupo, pues todo. Todos tenemos que convivir con todos y claro que no es la misma, pues, platicar a través de una pantalla, a través de un celular, que sentir el afecto, esa parte social que nos hace humanos y que nos convierte en seres humanos, de la convivencia, del trato con otras personas. Bien, vamos a ver un pequeño video de 8 minutos sobre el ser social. El ser individual puede definirse como el conjunto de características y propiedades únicas que cada persona tiene. En otras palabras, es la forma en que cada hombre o mujer define su obra particular, diferenciándose de otros individuos. Estas características que hacen únicas a cada persona pueden ser tanto físicas como mentales, es decir, un individuo puede tener elementos distintos a otros no solo desde su aspecto corporal, sino también desde su parte intelectual. Por su parte, el ser social puede ser definido como una persona que se puede adaptar a una sociedad o grupo. En otras palabras, es la habilidad que hombres y mujeres muestran al poder pertenecer a una comunidad de la cual se sienten parte. El concepto de ser social es uno de los más importantes dentro de la vida humana, pues tiene como propósito el que las personas sean parte de una colectividad. Todas las personas, por naturaleza, son consideradas seres sociales, por lo que al pertenecer a una sociedad es clave en su existencia. Características del ser social. Al tener claro qué es el ser social, pueden definirse varias características importantes sobre el mismo, permitiendo entender con mayor facilidad este concepto de vital importancia para el ser humano en general. Zoopolitikon, el ser humano es social por naturaleza. Cada persona siempre intentará relacionarse con otros para formar sociedades y comunidades. Todo hombre y mujer nace con esta característica, que se conoce con el nombre de gregarismo. Identidad definida del grupo.
Cada uno de sus miembros debe sentirse reconocido dentro de la misma. En otras palabras, cada persona que haga parte de un grupo particular debe sentir afinidad con el mismo. Sentido de pertenencia. Cada miembro, al sentir afinidad con sus demás compañeros, logrará verse cada vez más cómodo dentro de su comunidad y la percibirá como propia. Características del ser individual. Teniendo en cuenta qué es la individualidad, es importante destacar las características más significativas de este concepto. Así se podrá entender con mayor facilidad qué es el ser individual. Singularidad. La singularidad como propiedad humana. Cada persona es única, irreemplazable e irrepetible, con condiciones propias que nadie más comparte. Espíritu propio. Cada persona tiene un alma o espíritu propio que da orden y sentido a su vida. El alma genera sentimientos y actitudes inigualables. Cada ser humano cuenta con un alma, un espíritu único, lo que le convierte en una persona distinguible de los demás. Individualidad. Todo hombre y toda mujer está programado y construido de forma distinta al resto, lo cual hace que cada uno actúe conforme a sus propias ideas, deseos y principios. Diferencias entre ser individual y ser social. Para poder entender las diferencias existentes entre el ser social y ser individual, se debe tener claro el concepto de ser individual. Este último puede definirse como aquellas características y propiedades únicas que cada persona posee. Es decir, el ser individual es esa condición que cada ser humano tiene y lo que lo hace diferente a los demás. Entendiendo qué es el ser individual, pueden entonces definirse las diferencias que tiene respecto al ser social. El ser social se considera una pieza dentro de un grupo humano que puede ser sustituido dentro de dicha colectividad de acuerdo con las circunstancias. El ser individual es único e irrepetible, o sea, no puede ser reemplazado. Las reglas y normas dadas en una comunidad determinan el obrar del ser social, mientras que el ser individual está dado por sus propios deseos, necesidades e ideas. El ser social comparte características con otros miembros del grupo del cual hace parte y con las cuales se identifica. Por otro lado, un ser individual tiene propiedades únicas y originales que ninguna otra persona tiene. El ser social funciona y se mueve en función de lo que la sociedad de la cual hace parte necesita. Por otro lado, el ser individual está motivado y actúa basado en sus propias necesidades y deseos. Ejemplos del ser social. Para entender mejor el concepto de ser social, se presentarán algunos ejemplos. 1. Seguir las normas de tránsito. Al respetar dichas leyes, se estará creando dentro de la sociedad mayor orden en cuanto al tránsito de vehículos, evitando posibles accidentes y congestiones viales. 2. Respetar la naturaleza. Así se estará logrando que la comunidad pueda conservar el medio ambiente que la rodea. 3. Grupos de estudios universitarios. Al estudiar de forma colectiva, pueden darse mayores aportes entre sus miembros con el fin de mejorar sus calificaciones. 4. Competiciones deportivas. Así se estarán creando vínculos entre deportistas y mejorando las relaciones entre sus miembros. 5. Respetar a la policía. Al respetar a la autoridad, se estará ayudando a que haya paz y orden dentro de la sociedad. 6. Respetar a los adultos mayores. Esto garantiza que haya mayor tranquilidad dentro de la comunidad. Ejemplos del ser individual. Para comprender aún más lo que es el ser individual y su importancia, se expondrán algunos ejemplos sobre este concepto. 1. Ser uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Esto hace referencia a la particularidad con la que cada persona cuenta, en donde algunos tienen un talento mayor que otros. En este caso, para el fútbol, por ejemplo, Lionel Messi. 2. Ser un artista destacado. Al tener mayores destrezas artísticas respecto a otras personas, permite que el talento artístico haga única a una persona, como Vincent Van Gogh, John Lennon, Virginia Woolf, etc. 3. Dos personas conviven en un mismo piso. Sin embargo, a una le parece un espacio amplio y a la otra pequeño.
Este ejemplo hace referencia a la subjetividad con que cada individuo comprende su entorno. 4. La muerte de un ser querido. Al morir una persona, esta no puede ser reemplazada, debido a que cada ser humano es irrepetible. 5. Dos compañeros de trabajo en donde uno es feliz y el otro no. Aunque tengan el mismo trabajo, cada uno lo asimila de forma distinta. 6. Dos personas hablando, pero con expresiones distintas. Así se estén comunicando en el mismo idioma, cada una tiene una forma diferente de expresarse. 7. La alimentación. Aunque es sabido que las comidas deben ser balanceadas, hay quienes comen más saludablemente que otros. Bien, estaba revisando si vamos a analizar, si vamos a ver lo que es el tema del ser individual, si lo vamos a analizar la próxima clase. Pero ya vimos un entre y ya vimos una probadita de lo que viene siendo el ser individual. Entonces, el ser social, como les comentaba ahorita, es el individuo dentro de la sociedad, ¿ok? El rol que toma una persona dentro de la sociedad, en su grupo, pues ya tienen un semestre conociéndose. Ya saben quién es el organizador, quién es el aguerrido, ya saben ustedes quién es el que llega tarde, quién es el muy cumplido con sus obligaciones, quién es buena onda con todos, quién es un poco ensimismado en una persona, quien es un poco egoísta con sus conocimientos, pero formaron un grupo. Ustedes formaron un grupo y hasta ahorita ya llevan 6 meses trabajando con su grupo, que ya llevan un semestre, y ahora más le quedan 5. Bueno, el día de hoy y en esta primera sesión, exactamente, les van a faltar 5 semestres para terminar su educación preparatoria. Entonces, pues se formó un grupo con ustedes mismos, con sus características del ser individual, ¿ok? Ya pasamos del ser gregario, del ser que se une en sociedad por necesidad, por necesidad de suplir necesidades, por necesidad de suplir necesidades espirituales, por necesidad de suplir necesidades de afecto. Es un ser gregario. El ser humano es un ser gregario que se junta con sus congéneres, ¿ok? Y de ahí pasamos a lo que es el ser individual. El ser individual es aquella persona, individuo, que tiene sus propios gustos, sus propios objetivos, sus propias necesidades, ¿ok? Estamos viendo ya al final del video que, por ejemplo, yo como ser individual, para mí, por ejemplo, es una necesidad mantener bien a mi familia, ¿ok? Esa es mi necesidad. Yo tengo esa necesidad. Pero hay personas que les puedo llamar irresponsables que cubren primero sus necesidades que atender a su familia. Hay personas irresponsables que su primer objetivo, su primera necesidad, digamos, es salir de fiesta todos los fines de semana, ¿ok? Sin importarle que su familia no tenga para comer, sin importarle que su familia no tenga una vida mínimamente decente, pero su primera necesidad es salir todos los fines de semana a tomar, ¿ok? Mi necesidad es diferente a la necesidad de él, ¿ok? No somos jueces, yo no puedo decir que mi necesidad es más importante que la de otra persona porque no lo conozco, ¿ok? Entonces, las necesidades personales son diferentes para cada quien, ¿ok? No quiero entrar mucho en el ser individual porque lo vamos a ver en la sesión número 2. Pero cada persona es diferente,
Y cada persona es única e irrepetible. No hay dos personas como tú, como tu compañero, como yo, ¿ok? Puede haber personas que sean similares, ¿ok? En carácter, que sean similares en actitud, que sean similares en conocimientos. De hecho, hay personas que pueden ser similares en un parecido físico, pero ninguna persona es igual a otra. Entonces, cada persona tiene sus propias características, sus propios gustos. Ahí en la última parte del video decía que, por ejemplo, puede haber dos personas que son muy similares, que tienen el mismo perfil. Digamos, vamos a hablar de, por ejemplo, yo, de mí, y que hubiera otro profesor con mi mismo perfil, con mi misma carrera, con mis mismos gustos, con mi mismo, incluso puede ser con mi mismo carácter, que estuviéramos dos profesores aquí muy similares. Pero a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta lo que hago, y la otra persona no le gusta lo que hace, ¿ok? Entonces, son dos personas diferentes en un aspecto, aunque sean muy similares en muchos aspectos, son muy diferentes en otros aspectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la preparatoria, siempre los he dicho, siempre se los he dicho. Yo fui alumno, soy exalumno de la preparatoria. Me gusta mucho, tengo 15 años. Bueno, cumplo 16 años trabajando el 18 de enero, creo. Cumplo 16 años trabajando aquí en la preparatoria. Yo le tengo mucho cariño, ¿ok? Si, por ejemplo, como les digo, esa persona viene de otro lugar, viene de digamos, un Cebetis, y a esa persona le gusta mucho el Cebetis, que es válido, así como a mí me gusta mucho la preparatoria. Viene el Cebetis a la prepa y empieza a criticar todo, a criticar la forma de trabajar, la forma de evaluar, de criticar a los alumnos. Pues él no le gusta su trabajo y a mí sí. No puedo decir o no puedo exentar que yo vaya al Cebetis y a este mismo compañero le encanta el Cebetis y a mí no me guste. ¿Por qué? Porque voy a criticar su forma de trabajar, sus estudiantes, sus horarios, algunas cosas. Yo soy adaptable, ¿ok? Pero no todas las personas son de esta manera. Entonces, es lo que nos identifica y lo que nos individualiza a cada persona. Está, por ejemplo, Juanito y está Enrique con un perfil muy similar. Digamos que los dos están en primero de preparatoria, que los dos quieren estar en la capacitación de diseño gráfico, que los dos quieren estar en la capacitación, en el bachillerato de físico matemático, pero uno le gusta el yogur y el otro no. Eso es lo que nos diferencia, ¿ok? Entonces, tenemos que aceptar y tenemos que respetar las diferencias de cada persona. Eso lo vamos a ver el día. Aquí tengo mi horario. Todavía no conozco mi horario. Eso lo vamos a ver el día miércoles, la segunda sesión de Introducción a las Ciencias Sociales. Vamos a verlo el día miércoles ya con lo que es el ser individual. ¿Okay? En esa sesión nos enfocamos más en el ser social. La siguiente sesión nos vamos a enfocar un poco más en el ser individual. Como les comenté al inicio de la sesión, ahorita ustedes van a tener dos actividades. ¿Okay? Una más urgente que la otra. Primero, van a sacar tres preguntas. De todo el tema que vimos ahorita, vamos a generar tres preguntas. ¿Ok? Esas tres preguntas que van a realizar, ahorita vamos a tratar de darle solución. De ahí vamos a pasar a la actividad. ¿Cuál va a ser la actividad del día de hoy? En equipos de tres personas, van a irse a grabar un video a donde ustedes gusten, en la parte de la escuela donde ustedes gusten. Van a tener 15 minutitos, ¿ok? Van a tener 15 minutitos. Van a grabar un video
donde van a explicar la importancia del ser social, ¿ok? Y sobre todo la importancia de por qué están trabajando en equipo, ¿ok? A lo mejor están en un equipo ahorita que no les agrade o que no se conozcan, pero eso vamos a trabajar en este parcial, ¿ok? Siempre, pues ya tengo, este es el cuarto año, ya que doy introducción a las ciencias sociales, y pues siempre hemos cohesionado con esta materia, hemos trabajado en la cohesión, y muy buena cohesión, de los grupos del primer año matutino, siempre nos ha funcionado, y en esta ocasión, pues no va a ser, ¿verdad? No va a ser diferente. ¿Por qué es la importancia del ser social? ¿Por qué la importancia de trabajar en equipo, estar en una grey, ser un ser gregario? ¿Okay? Y si estoy con compañeros nuevos, ¿qué estoy descubriendo de mis compañeros nuevos? ¿Sale? Esa va a ser su primera actividad. Primera actividad, el video. Primeras preguntas, que son sus tres preguntitas para dar resolución de ahorita de la clase. Bien, nos quedamos aquí en la sesión y ahorita vamos a pasar a hacer las actividades, ¿sale? Cuídense, ahorita los veo.